de esos que no conocen Londres, esto es Canary Wharf, es la parte más moderna de la ciudad y completamente distinta al casco histórico, así que les voy a mostrar un poquito. La primera vez que vine a Londres, la verdad es que me imaginaba una ciudad bastante cosmopolita y me topé con una ciudad un poco antigua, así que cuando descubrí Canary Wharf me encantó por los edificios tan altos que hay, se ve una ciudad muy muy moderna en este lado y me encanta, la disfruto un montón. Tengo demasiada hambre, estoy tratando de buscar un lugar donde comer porque tengo demasiada hambre. Y me encontré con estos puesticos super nice de comida callejera. Por favor, mírenme esto, que delicia. Delicia. Muero de hambre. Ahora, quienes dicen que en Londres no hay gente en la calle, pero bueno, como toda ciudad grande, también hay gente que pasa un poco de trabajo. Y el plan ahora es ir a tomar un café y una tortica en Harrods, que para quienes no saben es uno de los lugares más costosos aquí en Londres. Aquí en Harrods, y aquí pueden ver marcas de todo. Está Bushy, Hermes, Victoria Beckham, Louis Vuitton, hay de todo, y los precios van desde las cositas más pequeñas y súper caras hasta zapatos, carteras, abrigos. De verdad, comprar aquí hay que tener un poquito de dinero, hay que tener esa cuenta en el banco bastante grande, pero es una belleza y es un lugar que hay que venir si estás en Londres. de miel y se ve absolutamente divina, divina. A probar. Cuando les estaba comentando acerca de los precios aquí en Harrods, bueno, un pedacito de torta que vieron costó 10 libras con 50. Demasiado dinero. Este fue el total, 22 libras. Porque palmeras en Inglaterra no había encontrado hasta el día de hoy y me muero de la emoción, qué delicia todo, quiero de todo, es como que amor a primera vista otra vez, porque son deliciosas y son de mis comidas o de mis dulces favoritos de la vida. Por favor, esta vista está deliciosa, me encanta. gusta. Para ir al baño. Es una locura de vista. Venir a orinar y ver esto. ¡Qué maravilla! Por favor, si vienen a Londres tienen que subir a The Shard. Está fantástico, me encantó. Es un poco costoso, pero vale la pena cada centavo que pagan. De regreso, así que aprovecho para mandarle un saludo a Uri Castillo, que fue el encargado de regalarme las entradas al concierto de Caramelos de Cianuro, y espero que les haya gustado el vlog, que se lo hayan disfrutado, hayan conocido un poquito de Londres y de todas las bellezas que hay allá, aunque admito que me falta muchísimo por descubrir.